صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordiosísimo, alabado sea Allah. El único quien no tiene asociados, el eterno, y las bendiciones de Allah sean con su enviado, el Señor de los primeros y los últimos, y el sello de los profetas y los mensajeros, Abil Qasimi Muhammad. Y las bendiciones de Allah también sean con su descendencia impecable y erudita, familia infalible e inmaculada. اللهم استغفر ولي الحجة ابن الحسن que tus bendiciones sean con él y con sus padres en esta hora y en toda hora, protector, defensor, guía, auxiliador, orientador y guardia, hasta que le hagas habitar en tu tierra siendo obedecido y le hagas disfrutar en ella largamente. Amén, amén, amén. Es verdad que en la mitad del mes de Sha'ban de cada año se renueva en nuestras memorias la conmemoración del aniversario del nacimiento del Imam al-Hujja, ajalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Es un aniversario que no se parece en nada a los demás aniversarios de sus antecesores, de los demás, de los anteriores imames alayhim salam. Abordar el tema del imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu al-Sharif es hablar de una parte de la historia de hechos ocurridos en un tiempo dado y un lugar determinado. Hasta aquí estamos dentro de la normalidad. Como es algo común para cualquier persona. Pero la historia del Imam al-Mahdi que Allah subhanahu wa ta'ala apresure su reaparición la historia del Imam al-Mahdi hasta este momento en el que estamos aquí reunidos todos aún no representa un circuito cerrado de la historia del Imam al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Pues cada minuto que pase se añade una novedad en la historia y la biografía del Imam al-Hujja ajalallahu ta'ala farajahu al-Sharif. Parece entonces paradójico
hablar de una historia del futuro, cuando la acepción del vocablo historia se refiere a acontecimientos ya ocurridos. No obstante, este es un aspecto, entre otros, que diferencian esta conmemoración del imán al-Mahdi con el resto de los imanes, la paz sea con ellos todos. Esta parte de la biografía del imán al-Hujja azzalallahu ta'ala farajahu al-Sharif no es una historia recopilada después de que ocurriesen hechos y acontecimientos, sino que son eventos registrados con el cálamo del decreto divino. O sea, en dos palabras, podríamos decir, hermanos, que la historia del imán al-Mahdi, que Allah subhanahu wa ta'ala apresure su reaparición, la historia del imán al-Mahdi es una enciclopedia todavía sin terminar. Hoy estamos festejando la conmemoración de un nacimiento que puso fin a una tradición conocida entre los seguidores de Ahlul Bayt alayhim as-salam. Muere un imán muere un imán y toma el relevo otro imán de su descendencia. Por lo tanto, el imán al-Mahdi, que Allah apresure su reaparición, representa el último eslabón de la cadena del imamato. Su vida reviste el carácter de milagrosidad no solo en la fase de su niñez e infancia, sino también en la longevidad de su edad, que lo distingue tanto de sus antecesores, imames, como de toda la humanidad, excepto el profeta Jesús y al-Hidr alayhim salam, la paz sea con ellos. En base a esta singularidad que caracteriza la vida del imam al-Mahdi, cuando se aborda este tema requiere reflexión detenida, lejos de todo tipo de estereotipos, entablando una investigación serena que escapa a prejuicios de toda índole. Evidentemente, hermanos, estas estipulaciones no solo conciernen a los musulmanes de la escuela sunnita, sino también plantan unos jalones en el camino que indicarían el buen sendero y derrotero para conseguir una concepción sólida
y consolidada con hadices y transmisiones fehacientes. Fehacientes por un lado y por otro apoyada con razonamiento e inferencias lógicas. La segunda observación que me gustaría subrayar es la desproporción mostrada por la mayoría de los musulmanes, la mayoría de la inmensa de la umma islámica respecto de algunos, de algunas partes del Islam. Se constata, por ejemplo, una respuesta y acatamiento a rajatabla de unos hadices que podríamos calificar de importantes, pero en tercer o cuarto plano, comparándolos con otros hadices cuyo contenido está íntimamente relacionado y vinculado con la vida cotidiana del musulmán. Y por ende, ocupa el primer plano en la clasificación de las prioridades. Sin embargo, no surtiría efecto, es decir, este tipo de hadices de primer plano no surtiría efecto ninguno en el comportamiento del musulmán. Un ejemplo vivo, hermanos, de esta patología son aquellos musulmanes que muestran un fanatismo en lo que está relacionado, por ejemplo, con la vestimenta, que no se tolera que la túnica, por ejemplo, o el pantalón toquen los tobillos. Asimismo, defienden una meticulosidad en las apariencias. Por ejemplo, dejar crecer la barba, cortar el bigote, usar perfume sin alcohol, poner el reloj, por ejemplo, en el antebrazo derecho en vez de izquierdo, etc. En contraste con esta monstruosidad, en lo ridículo brillan, lamentablemente, brillan los valores humanos por su ausencia. Y el tema del Imam al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif, el tema del Imam al-Mahdi se ve en virtud de esta perspectiva, se ve negligido totalmente y se encuentra fuera de lugar y no forma parte de las preocupaciones de la mayor parte de la umma islámica, a sabiendas que los hadices recogidos acerca del Imam al-Mahdi, ajalallahu ta'ala farajahu sharif, superan en número los hadices sobre el salat y sobre el hajj, la peregrinación. Independientemente, hermanos, de la concepción que tienen
sobre el Mahdi, que Allah apresure su reaparición, es decir, nacido o no nacido todavía, pero lo que sí no admite duda ninguna es que el Mahdi, Abdelallahu Ta'ala, Farajahu Sharif, aparecerá en el último episodio de la vida en este planeta. Lo más curioso, hermanos, es que hablan ellos mismos, hablan de los signos precursores de su inminente venida. ¿Acaso alguien de estos musulmanes formula, se pregunta así: ¿cuál es entonces mi responsabilidad? ¿Qué tengo que hacer esperando a este hombre que va a venir en el futuro? Porque al fin y al cabo, al Mahdi, azzalallahu ta'ala, farajahu sharif, es un líder. El líder necesita seguidores fieles. Necesita ejército bajo sus órdenes. Entonces, ¿qué le van a decir si antes no estaban preparados para recibirlo? Van a tener la misma postura que la que tomaron los Bani Israel cuando dijeron al profeta Moisés, alayhi salam: y tú y tu señor y combatibles, nosotros nos quedamos aquí sentados. Lo que quiero resaltar, hermanos, con esto es que los musulmanes, fuera de la esfera de los seguidores de Ahlul Bayt alayhim salam, carecen de esta cultura respecto del imán al-Mahdi azzalallahu ta'ala farajahu. Lo consideran como si fuera un hombre normal y corriente. No cabe duda ninguna, hermano, que esta opacidad de la información sobre el imán al-Mahdi azzalallahu ta'ala farajahu sharif en el mundo sunnita fuera fruto de la política. La política hostil a la línea de Ahlul Bayt alayhim salam. Ahora bien, dejamos de lado estas reflexiones y pese a la información generalizada y extendida en el mundo sunnita de que el Imam al-Mahdi, Allah subhanahu wa ta'ala, apresure su reaparición, aún no ha nacido. Lo cierto, en base a los textos de los hadices considerados unánimes entre las dos escuelas, sunnita y chiita, es que el Imam al-Mahdi, azzalallahu ta'ala, farajahu sharif, se encuentra oculto desde su nacimiento hasta que Allah subhanahu wa ta'ala permita su reaparición. ¿Y por qué decimos esto? En primer lugar, hermanos, porque los hadices de Ahlul Bayt alayhim salam acerca de la veracidad de su nacimiento
están confirmados, están corroborados por algunas transmisiones de la escuela sunita también. En estos hadices figura el mismo contenido de la versión chiita. Es decir, el imam al-Hujja, azzalallahu ta'ala farajahu sharif, nació en Samarra 255 del año egírico, y que su padre es el imam al-Askari, la paz sea con él. En segundo lugar, hermanos, ambas escuelas relatan el hadith que dice: ¿quién no ha conocido al imán de su época? Pues cuando muera es como si muriese en la era preislámica, es decir, en la jahiliya. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. لو لم نذاب sobre este hadith ha de tener unas consecuencias y efectos a los que nadie de las dos escuelas podría escapar. Porque el hadith alude clara y rotundamente a que en ninguna época, se pretendería de la presencia de un imán. Por lo tanto, en nuestra época hay un imán. Existe un imán de acuerdo con el hadith anteriormente mencionado. Siguiendo las inferencias lógicas, cabe señalar, hermanos, que si no hubiese dicho el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa ala alayhi, que los imanes son solo 12, que también es un hadith, también en el que coinciden las dos escuelas. Y apoyándonos en el hadith arriba también mencionado, ¿quién no ha conocido al imán de su época? Cuando muera, como si muriese en la era preislámica, entenderíamos lógicamente que a cada época le correspondería un imán. Muere uno y toma el relevo otro, y así sucesivamente hasta el fin del mundo. Por supuesto que esta opción hipotética supondría un número incontable de imanes. Y de acuerdo con esta suposición, ya no tiene sentido aquella pregunta tradicional: ¿cuál es la función del imán oculto? ¿En qué nos beneficia ese imán oculto? ¿En qué? ¿Qué utilidad tiene su existencia, pero oculto? Esta es una suposición que tenemos derecho a hacerla. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado altísimo, ha querido que el curso del Islam siga el rumbo que él subhanahu wa ta'ala decreta. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi, el último profeta, y después vendrán los 12 imanes
de su descendencia. El primero es Amir al-Mu'minin Ali alayhi salam y el último es el imam al-Hujja al-Allah ta'ala. Deducimos entonces, hermanos, de estos dos hadices transmitidos por las dos vías sunita y chiita, que si la misión del imán, cualquier imán, que si la misión, la tarea, la responsabilidad del imán, cualquier imán, estuviera solo limitada a rectificar errores de los creyentes, disipar las falsedades que se atribuyen al Islam y alejar las falsedades que se atribuyen al Islam y alejar de él desviaciones, falsificaciones e innovaciones, entre otras tareas y funciones. Si solo fuera esta la tarea y la misión de cualquier imán, pues el hadith que dice: ¿quién no ha conocido al imán de su época cuando muera como si muriese en la época preislámica? Ese hadith entonces carecería de sentido. Ya no va a tener sentido ninguno. Por una sencilla razón, hermanos. Porque no estamos en contacto directo ni indirecto con él. Por lo tanto, el hadith apunta de forma categórica a que el imam al-Hujja, sallallahu ta'ala, farajahu sharif, está en el mundo humano oculto, sí, pero vivo. Otro hadith recogido en las dos fuentes, también sunita y chiita, otro hadith confirma la versión de los seguidores de Ahlul Bayt alayhim salam y la tendencia de algunos de los pocos de los hermanos sunitas que adoptan esta misma perspectiva. El hadith dice: dejo entre vosotros dos joyas, dos tesoros, el libro de Allah y su y mi descendencia. Ellos dos no se separarán hasta que vuelvan a mí en el haud, en la fuente del paraíso. Fijaos, hermanos y hermanas, que el hadith subraya la imposibilidad de separación entre el Corán y la descendencia pura del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi sallu ala Muhammad. Vamos terminando, hermanos, ya sé que hemos tardado un poco sobre haciendo énfasis sobre este tema, pero es algo para mí imprescindible. Vamos terminando recordando un hadith recogido en dos libros de dos sabios sunitas, uno se llama al-Hamwani y otro al-Ganduzi, al-Hamduzi, y también relatado por los seguidores de Ahlul Bayt alayhim salam. Como observáis, hermanos, que en este tema nos limitamos solo a hadices aceptados, o por lo menos en los que coinciden las dos escuelas. Dice el hadith: si no fuera por la prueba
الحجة. La tierra se fundiría, vacilaría. لولا الحجة لتاهت الأرض بأهلها. Desde luego, este hadith completa la segunda parte de la respuesta a la pregunta el porqué de la ocultación del imán al-Mahdi azzalallahu ta'ala. ¿En qué nos beneficia? Pues el hadith añade a la misión del imán al-Mahdi azzalallahu ta'ala para el sharif lo que se llama autoridad sobre la creación, sobre el mundo, al-wilaya takwiniya, con permiso de Allah, desde luego. La wilaya takwiniya, esta es un lujo de Allah subhanahu wa ta'ala, es un don de Allah, es un especial privilegio de Allah, una forma de sujeción a este mundo inalcanzable por el ser humano, porque es algo fuera de lo natural. Algo fuera de lo natural, pero tampoco es difícil de entender. Sobre todo en nuestra época, si sabemos, por ejemplo, que existen fuerzas físicas, campos magnéticos, leyes de la astrofísica que explican la sistematización de este mundo, el porqué de la sujeción y cómo es que los planetas y galaxias giran sin que hubiese choques entre ellos. Esto, por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi en su día comentase esto a los compañeros suyos, ellos dirían que el profeta no está en sus cabales. Pero hoy día nosotros sí entendemos que hay estas fuerzas físicas. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, con esto clausuro y termino esta intervención. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, Él es quien ha encomendado a su enviado la guía y la religión de la verdad para que llegue a prevalecer, a dominar sobre toda religión, a despecho de los asociadores. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. El contenido de esta ley, de este pasaje coránico, nos proporciona la última finalidad de la revelación del Islam, es decir, su finalidad a largo plazo. Porque a corto y medio plazo se limitaba a convocar a la humanidad, como decía otra aleya del Corán, convocar con sabiduría y buen trato. Mientras que el objetivo final supondría el dominio y prevalencia del din del Islam sobre todas las religiones. Porque en la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no dominó, no prevaleció el Islam sobre las demás religiones, ni en las épocas de los imanes alayhi wa sallam. Y el Corán, este versículo del Corán dice, para que prevalezca el din sobre toda religión. Es decir, que al final, que sea el Islam la única religión del mundo. Esta ley hasta ahora es
salía que recitamos, que leemos en el Corán, hasta ahora no ha tenido aplicación en el mundo humano, ni en la época del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, ni en las sucesivas épocas de los imames, alayhi wa salam, que corresponderían o que correspondían a las épocas de los imames. ¿Cuál es entonces, hermanos, la moraleja, la lección que podríamos sacar de todo este cuento? Independientemente de la formulación o la configuración que tenga el universo después de la aparición del Imam al-Mahdi, salamullahi alayhi, عجل الله تعالى فرجه الشريف, en lo que sí hay que centrar nuestra atención sería en permanecernos pendientes de esta verdadera primavera islámica, haciendo la súplica del pacto, si podemos diariamente, y esforzarnos en el camino de la perfección, exteriorizando los caracteres y cualidades de nuestros imanes en busca de la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الحق سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. في هذه الأيام نعيش هذه الأجواء, أجواء تذكرنا بمولد إمامنا الحجة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرى ولادة هذا الإمام لا بد أن نستفيد منها ليس فقط الابتهاجات والإحساس بالسرور, ولكن أن نتذكر وأن نقف لحظة مع أنفسنا لنرى هل فعلا نحن مستعدون للقاء هذا الإمام الذي يأتي بغتة, وإن كانت بعض العلامات قد بدت في الأفق, هل نحن مستعدون لنسير وراء هذا الإمام لنكون من أتباع هذا الإمام, لنكون من جند هذا الإمام؟ هل نحن مستعدون؟ هل نحن نؤدي حقوق هؤلاء الأئمة؟ هل قصاننا والمواصفات التي فينا التي نتحرك بها في واقعنا, هل هي مواصفات وأخلاق وشمائل وشجايا الإمام المهدي وغيره من الأئمة والرسول صلى الله عليه وعلى آله؟ حينما نتذكر أيها الأحبة هذه الذكرى لا بد أن نتذكرها بكل فرحة وبكل ألم في الوقت ذاته. حينما يرى هذا المسلم المؤمن الغيور على دينه التابع لهذا الإمام, حينما يرى ما يجري على الأمة الإسلامية, ما ينزل على هذه الأمة الإسلامية من أحداث أناقت بكلكلها على ظهر هذه الأمة, حينما يرى هذه الفتنة التي
لوت أعناق المسلمين وجعلتهم يتسبقون فيما بينهم، يذبحون بعضهم بعضا ويقتلون بعضهم بعضا، فتتطاير أسلاؤهم وتقطع أجزاؤهم. حينما يرى المسلم الذي ينتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه المناظر التي تتقزز منها القلوب، لا بد أن يتوجه بكل أمل إلى هذا الإمام، إلى هذا المنقذ، منقذ البشرية جمعاء، لكي يتعجل هذا الإمام لإنقاذ ما تبقى من هذه الأمة، لإنقاذ ما تبقى من هذه الأمة الإنسانية، لإنقاذ ما تبقى من القيم والأخلاق والفضائل والشمائل. يتوجه إلى إمامه إلهي عظم البلاء وبرئ الخفاء، إلهي عظم البلاء وبرئ الخفاء وانقطعت السماء ومنعت السماء. يتوجه إلى إمامه توجها إلى الله سبحانه وتعالى من خلاله. لابد أن تكون هذه الذكرى ذكرى نقف فيها مع أنفسنا لنتدبر، لنعتبر، لنراجع أنفسنا، لنراجع أخلاقياتنا. هل دعواتنا التي ندعو بها، هل ادعاءاتنا التي ندعيها أننا من أصحاب الإمام، هل نحن سنكون من النجباء لهذا الإمام؟ هل سنكون من النقباء لهذا الإمام؟ هل سنكون من الجنود الصغار لهذا الإمام؟ هل سنكون من الذين سيحاربون مع الإمام؟ أم سنكون من الذين يحاربون الإمام؟ كل هذه لابد أن يستحضرها الإنسان المسلم الملتزم المؤمن الغيور في هذه اللحظة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يتبعون الأئمة فعلا وقولا وعملا، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قمت بالدعاء العام، الدعاء للفاكتو في يمنه، دعاء للفاكتو سنتو سريس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرحيم ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيا قبل كل حي ويا حيا بعد كل حي ويا حيا حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت.
اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمره صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا ولا عدت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والدافين عنه والمسارعين إليه بقضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني ساهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والباب اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وفق الناظري بنظرة مني إليك وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك في محجته وأنفذ أمره واسترد أجره واعمر اللهم به بلادك واحيي به عبادك انك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كتبت ايدي الناس فاظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقا ويحق الحق ويحققا واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما حصل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بحث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجال 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 يا مولاي يا
الزمان يا مولاي يا صاحب الزمان يا مولاي يا صاحب الزمان صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. El dua que acabamos de recitar, el dua del pacto, el dua had, se ha atribuido a Imam Jafar Asadi alayhi salam y se dice que debe ser recitado consecutivamente durante 40 días después del fallo. Y que quien así lo haga, con la gracia de Allah, inshallah, será uno de los ayudantes de Imam Mahdi, que Allah le sube su reparición. Incluso que si esta persona muere antes de que esta se produzca, puede ser resucitado y ser uno de sus compañeros en el Jihad. También se dice que por cada palabra de este dua, mil hasanás serán apuntadas en el libro de esta persona y mil pecados le serán borrados. Voy a leer la traducción en español para todos aquellos que no entendemos el árabe. Y especialmente en estos días en que los terroristas kafiris han vuelto a intentar asaltar la ciudad de su nacimiento, la ciudad donde se ocultó, y destruir nuevamente el santuario donde está enterrado su padre y está enterrado su madre. El dua dice así: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Señor de la sublime luz, Señor del trono elevado, Señor del mar incandescente, aquel que ha hecho descender la Torah, el Evangelio y los Salmos, Señor de los hombres y el calor, quien ha hecho descender el sublime Corán, Señor de los querubines angélicos, de los profetas y de los enviados. Allahumma, te imploro por tu noble rostro, por la luz de tu rostro luminoso, por tu reino eterno, oh viviente, subsistente, te imploro por tu nombre, aquel mediante el cual son reformados los primeros y los últimos. Oh viviente previo a toda vida, oh viviente posterior a toda vida, oh viviente cuando no hay vida alguna, oh aquel que resucita a los muertos y da la muerte a los que viven, oh viviente, no hay más divinidad que tú. Allahumma, remite a nuestro Señor el imán, el encausador, el bien guiado, el que se levantará con tu orden las bendiciones de Allah de parte de todos los creyentes y las creyentes, sean para él y para sus antecesores purificados, en los orientes de la tierra y en sus occidentes, en sus llanos y montañas, en tierra firme y en el mar, de mi parte y de parte de mis antepasados. Para él las oraciones, tantas como astros embellecen el trono de Allah, tantas como la tinta con sus palabras, tantas como lo que se intuye de su sabiduría, tantas como lo que abarca el conocimiento en su libro. Allahumma, renuevo en esta mañana de este día, así como en el resto de mis días ante el imán, un pacto, juramento y homenaje de fidelidad que asumo sobre mi conciencia. No lo contradiré ni renunciaré jamás a él. Allahumma, escógeme para estar entre sus auxiliadores, ayudantes y defensores, entre los que se apresuren a fin de satisfacer sus requerimientos, entre los que se avienen ante sus órdenes, entre los que le protegen, entre los que se adelantan para cumplir su voluntad y entre los que caen mártires a su servicio. Allahumma, si entre él y yo se interpusiera la muerte que has decretado inevitablemente para tus súbditos, exhúmame de la tumba envuelto en mi mortaja, desenvainando mi espada, blandiendo mi lanza, en respuesta a la llamada de aquel que convoca a la gente de la ciudad y del campo. Allahumma, muéstrame el rostro de la rectitud y la paz de la bondad. Ilumina mi mirada mediante su visión. Apresura su parucía, facilita su venida y ensancha su camino. Guíame a través de su día. Incrementa su poder, inculca en mí su visión. Haz que ésta sea efectiva y que se imponga su autoridad y su carisma sobre la gente. Allahumma, mediante ese tu siervo, da nueva vida a tus ciclos, ya que así lo has dicho y tu palabra es la verdad. Él vendrá cuando sea evidente la corrupción en los mares y las montañas a causa de la voracidad material del hombre. Allahumma, vendrá hasta nosotros tu amigo, descendiente de la hija de tu profeta, llamado por el nombre de tu profeta, en el momento en que no sea posible distinguir lo incorrecto salvo mediante su delimitación. Ese será el momento en el que se autentifique y realice la verdad. Apresúrale pues. Allahumma, infunde temor ante la opresión sobre tus siervos. Asiste a aquellos que no encuentran protector salvo en ti. Restablece lo que fue alterado de los dictámenes de tu libro. Fortalece lo que procede del mensaje de tu religión, así como la tradición que proviene de tu profeta. Sea sobre él y su familia la bendición de Allah. Apresúrale pues. Allahumma,
Mediante él fortalécenos con el coraje de los ofendidos. Allahumma, agracia a los que se cunden su convocatoria con la visión de tu profeta. Sean sobre él y su familia la bendición de Allah. Y bendice nuestra resignación y paciencia, Rachel. Allahumma, con su presencia aparta la penuria de esta comunidad. Apresura para nosotros su aparición, puesto que algunos la ven lejana y nosotros la percibimos próxima. Todo por tu misericordia. Oh tú, el más misericorde entre todos los misericordiosos. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi.